Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa Construye tu Camino Abrazando la Vida, listos para dar inicio a un día más, un día muy importante, que ya que es la toma de pues de nuestro gobierno, ¿no? Otros 6 años que vamos a empezar aquí a México, así que bendiciones para México, bendiciones para todos, a seguir trabajando con la misma energía y pasión. Y también, bueno, estamos iniciando mes de octubre, así que bienvenidos a todos ustedes, que tengamos un excelente mes y vamos a seguir creciendo juntos en nuestro desarrollo personal. Así que un fuerte abrazo a todo nuestro Piedras Negras, también la capital del estado, que nos ven a través de Telesaltillo, y los que nos sintonizan a través de BAC FM 100.9, bienvenidos todos. Y pues ya listos aquí en vivo y en directo para estar con ustedes una mañana, tomar un cafecito rico y dar inicio a otro tema que nos va a ayudar mucho a seguir creciendo juntos en nuestro desarrollo personal. Vamos iniciando con la frase del día de hoy. Vamos a dar comienzo a esta frase que escogimos para la entrevista del día de hoy. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a nuestra existencia. Esta es una frase de Miguel de Cervantes, que cuando yo lo leí me encantó, porque cada libro tiene una enseñanza. En ocasiones decimos, ay, es que este libro no me inspira, está medio aburrido, no puedo leerlo, pero créeme que cuando te dedicas y lo terminas, todo libro tiene una enseñanza, todo libro tiene una palabra que nos llega, una frase que nos llega, y con solamente sacar eso de un libro ya valió la pena. Desde el hecho del autor, de lo que escribió, de cómo lo elaboró y demás. Pero todos los libros son enseñanza. Muchas veces vamos nosotros a las librerías y nos vamos, sí o no, por el tema, por la portada, porque nos atrapan. Por ahí dicen que los libros nos escogen a nosotros, no nosotros a los libros. ¿Qué pasa de repente cuando estamos pasando por alguna situación y de repente alguna persona nos regala un libro, nos recomienda un libro o llega un libro a nuestras manos y que realmente ese libro está lleno de sabiduría y vamos subrayándolo? Y a veces hay unos libros que nos los queremos comer y que ya queremos tener ese espacio para volver a tenerlo en nuestras manos y seguir o continuar con esa lectura, sea la que sea, vivencial, una novela, de estudio o demás. El día de hoy pues vamos a hablar de eso, el día de hoy vamos a hablar sobre la lectura y están aquí ya nuestros invitados del día de hoy, a los que les vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. Hoy hablamos del buen hábito de la lectura, como bien nos pusieron ahí en producción, y uno de los invitados del día de hoy está Ruth Rodríguez con nosotros, que ella es jefa de Centro de Información del Tecnológico aquí de Piedras Negras, y también nos acompaña el día de hoy Gustavo Emilio Rojo, que él es el director del TEC. Estamos muy felices de que un día como hoy, un día tan importante, un día que, bueno, mucha gente estamos en casita o estamos esperando, bueno, nosotros aquí en vivo y en directo con ustedes y felices, pero bueno, agradeciéndoles su presencia el día de hoy para poder llegar a todos ustedes, televidentes y radioescuchas. Señor licenciado, ¿cómo está? Gustavo. Muy bien, mucho gusto. Mucho gusto de conocerlo. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias por la invitación en este mes tan importante en la vida nacional, ¿no? El que hoy tome posición la presidenta de la República, un día que marca muy claramente la historia de México, ¿no? Claro. Y como bien decía, que Dios nos bendiga, que Dios nos apoye, nos acompañe en esta nueva etapa tan llena de incertidumbre, tan compleja que puede ser, o tan agradable o tan beneficiosa para el país. Entonces es un mes muy importante. Además, hoy en este mes cumplo años, entonces es el mes más esperado en todo el año. Muchísimas gracias por la invitación y pues hablar un poquito de las actividades que hacemos en el tecnológico, particularmente en esta temática que bien comenta, ¿no? El hábito de la lectura, el por qué leer, el por qué estamos aquí, por qué es importante. Claro. Con eso estamos aquí ya listos para arrancar. Y gracias por eso. Ruth, ¿cómo estás, Ruth? Hola, buenos días. Hemos hablado mucho por teléfono, platicado, y muchas gracias por estar gracias aquí. Gracias por la invitación. Sé pues va toda su agenda y el espacio que hacen para estar aquí, realmente toda la producción y una servidora, pues lo valoramos mucho. Gracias. ¿No? Porque gracias. Nos están ayudando a nuestro enriquecimiento, nos están ayudando al desarrollo personal, porque una palabra que se lleve nuestra audiencia, pues con eso ya valió la pena, ¿no? Gracias. Cada una de las entrevistas. Y es padrísimo iniciar el día platicando una conversación, pues amena. Y como bien dice usted, licenciado, pues día importante. Y tenemos que estar preparados, ¿no? Porque hay cambios, y hay cambios en la vida, hay cambios en el gobierno,
hay cambios en la vida personal de cada uno, hay cambios de día a día. De un día a otro nos puede cambiar la vida, así definitivamente. Es. Y entonces, pues sí, bendiciones para todos y seguir trabajando y haciendo nuestro mejor esfuerzo, porque si seguimos aquí es porque hay un camino, claro, ¿no? Sí. Y entonces hay que seguir construyéndolo. ¿Y qué mejor construyéndolo con parte de la lectura, ¿no? ¿Qué opina usted con respecto a esto de la parte integral de la lectura, del hombre, de lo que hace la lectura en el ser humano? Yo creo que es una actividad muy importante, muy recreativa, que desgraciadamente en nuestro país no es una de las principales. Creo que nuestros números, nuestras estadísticas nacionales son muy bajas. Hablar de menos de 3 libros por persona, sí, al año, según estadísticas del INEGI, es un dato muy fuerte. Nosotros como Tecnológico de Piedra Negra nos hemos incorporado a una estrategia nacional que involucra a los 254 centros o instituciones que forman el Tecnológico Nacional de México. El Tecnológico Nacional de México es la agrupación de todos los tecnológicos del país, y en colaboración con la Secretaría de Educación Pública se ha implementado una estrategia nacional de lectura en donde se busca fortalecer, promover esta actividad de lectura en todos los institutos. Y nosotros pues hemos adoptado esta indicación, la hemos desarrollado. Afortunadamente me encontré en mi grupo de trabajo con una persona muy dedicada, muy, muy apasionada por este tipo de temas, y no fue difícil empezar a planear esta actividad. Le solté las primeras indicaciones y ella pues agarró y creo que le di en el clavo, y es una actividad que ha estado desarrollando muy bien. ¿Por qué es importante la lectura? Nosotros tenemos como actividades, como institución, pues es la formación del estudiante. Tenemos que enseñarle capacidades y habilidades técnicas, capacidades y habilidades incluso socioemocionales también, para que se puedan integrar adecuadamente como profesionista. Y dentro de esas cosas que a veces se obvian o a veces se ignoran, porque en ciertos momentos se consideran menos importantes, porque a los estudiantes les interesa aprender a programar, aprender a manejar un robot, aprender a hacer alguna presentación, aprender alguna técnica, alguna estadística, etcétera, etcétera. Dejamos esas actividades de lado cuando son, sí, de las más importantes que debemos fortalecer. Creo que la lectura te va abriendo un panorama muy, muy diferente de una misma cosa, de una perspectiva. Si nosotros empezamos a leer, podemos comprender mejor, claro, aprendemos cómo comunicarnos mejor, aprendemos cómo relacionarnos también de una mejor manera, aumenta nuestro intelecto, aumenta nuestro vocabulario, aumenta la capacidad de comunicarnos en general. Uh-huh. Entonces, si esto lo estamos promoviendo, pues obviamente el estudiante puede ir aceptando y puede ir adoptando todas esas técnicas para un mejor aprendizaje. Entonces, es invertirle por un lado a una actividad paralela, pero que generará beneficios en las actividades directas de un estudiante, que es el aprendizaje y el desarrollo de su formación. ¿Por qué cree que se haya dejado un poco de lado? Puede ser diferentes razones, ¿no? A veces nosotros mismos como padres de familia no damos el ejemplo o no procuramos hacer esto, ¿no? Creo que eso depende mucho de cada familia, de cada persona. Debe de haber estrategias nacionales, obviamente, debe haber indicaciones nacionales, pero si el estudiante o la persona o el hijo o la hija no está convencido de hacerlo, puede haber miles de estrategias y no va a funcionar. Claro. Aquí lo importante es, creo que es resaltar la importancia de este hábito, resaltar la importancia de para qué te va a servir, por qué es necesario, y obviamente dentro de la parte administrativa de los que estamos del otro lado de este proyecto, es encontrar un equipo bastante interesado en esto, para que entonces ahora sí coincidan todas las intenciones, ¿no? Nosotros hemos estado realizando algunas actividades para promocionar, hemos tenido muy buena respuesta en los muchachos. Se ve, se siente ahorita que era una actividad, yo creo que esperada por mucha gente. Okay. Y creo que lo hemos notado con nuestros grupos iniciales, que hemos tenido una muy buena respuesta, y que esperemos que esto siga creciendo con el paso de las semanas y obviamente con el paso de los semestres. Claro.
Ruth, como parte del equipo, ¿no? Jefa del Centro de Información, estás encargada también de la biblioteca. El Centro de Información. El Centro de Información. Pero las bibliotecas siento que han tenido un cambio o se les ha dado otro lugar. Yo recuerdo cuando era niña, adolescente, unos añitos, ibas a la Casa de la Cultura y te daban tu credencial. Sí. Era un papelito la credencial. Sí, sí, sí. Y ponías tu fotografía. Y te creías mucho porque ya traías la credencial y tú llegabas y la guardabas y la atesorabas, sí, para perder. Sí, es cierto. Sí, sí. Y entonces tú llegabas y enseñabas tu credencial y ya podías pasar y tomabas 3, 4, 5 libros y esas mesas amplias, ¿no? Donde podías poner todo, porque pues antes los apuntes no eran copy-paste como aquí, ¿no? O la inteligencia artificial que de repente nos ayuda a abrirnos las ideas y demás. Era, perdón, era tener varios libros. Y se sentía bonito. En la actualidad, tú que estás encargada de este centro, ¿cómo lo has notado? Bueno, en realidad todos sabemos que estos espacios son fundamentales, esenciales para el crecimiento del conocimiento, el acceso al conocimiento y la cultura. Los servicios, los libros, los recursos que se ofrecen en estos lugares, pues se ofrecen de una manera gratuita precisamente para que el alumno, el joven, el estudiante, se sienta más interesado en lo que es la investigación, la lectura, el estudio y por qué no, o sea, siendo algo muy importante el fortalecimiento y el aprendizaje continuo. Bueno, son centros comunitarios, son centros de encuentros comunitarios entre los jóvenes, donde pues la información que se ofrece se hace en distintos formatos, siempre adaptándonos a la era digital, ¿verdad?, que actualmente vivimos. Ahorita todo está digitalizado. Sí. Particularmente nuestra biblioteca cuenta con 7,000 ejemplares disponibles para satisfacer cualquiera de las bibliografías que se encuentran en las materias de las carreras que ofrecemos en el tecnológico. Si por alguna razón no se llegase a encontrar alguna bibliografía que se requiera, pues afortunadamente tenemos un soporte y un apoyo de una plataforma digital, donde pues el acervo casi es de 137,000 títulos. No, es que ahí no das abasto. Uh-huh. Exacto. Entonces, esta plataforma nos permite cumplir o satisfacer esa necesidad que tenemos momentáneamente, ¿verdad? Es bien importante, bueno, se puede hacer en línea, los jóvenes pueden consultarlo en línea directamente o bien descargarlo en formato PDF. En la librería. Ahí en la librería. Bueno, es una plataforma digital que se llama eLibro. Tiene, pues, una temática multidisciplinaria. El catálogo es bastante amplio y abarca muchos temas, desde ciencias de la salud, ciencias económicos administrativas, ingenierías, arquitectura, diseño, diseño gráfico, bellas artes, artes visuales, obras literarias, etcétera. O sea, el catálogo es bastante amplio y de verdad de mucho valor para nuestra comunidad educativa. ¿Desde cuándo se tienen estas plataformas? Yo creo que tienen mucho tiempo, pero tomaron su auge en la pandemia. Creo que la pandemia, ya es muy trillado, ¿no? Nos hizo hacer cosas que no pensábamos y nos hizo levantar otras que no estaban planeadas para ese tiempo. La biblioteca digital tiene muchísimos años que está vigente. Algunas instituciones ya la ofrecían incluso desde antes de pandemia, pero la pandemia vino a apresurar esa situación, ¿no? De dar auge. Muchas instituciones cambiaron sus formas, por ejemplo, de inscribir estudiantes porque ya no podían estar presencialmente. Se implementaron muchos sistemas electrónicos, sistemas digitales, sistemas virtuales para atender a los estudiantes, y ahí es donde vino todo el boom de la biblioteca electrónica. Es como estábamos hablando ahorita, ¿no? El cambio de gobierno. Está habiendo cambios, va a haber cambios en nuestro México. Pero también pasamos, y tema trillado, sí y no, porque es parte de nuestra historia. ¿Quién iba a imaginar que íbamos a estar encerrados y que íbamos a quitar, ¿no?, todo nuestro trabajo y teníamos que estar encerrados y no ver a nadie, no besar y no abrazar y no, y con un cubrebocas que a veces dices te conozco y a veces quién eres, ¿no?, porque te veías en la calle y no. Y realmente, pues a partir de ahí hay beneficios. Obviamente hubo muchas bajas y muchas tristezas, pero también de todo se aprende. Yo creo que lo que acaba de comentar es algo muy, muy importante para recordar, ¿no? Pudimos pasar una pandemia
causó estragos, pero en la vida hay estragos, ¿no? Sí. Y tenemos mucho más de qué hablar, pero vamos a una pausa, no se vayan y continuamos. Una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Gobierno de México. La consulta infantil y juvenil es el momento para participar y que nos escuchen. Con esta ya son 10 consultas. Si tenemos entre 3 y 17 años, podremos opinar para que nuestros espacios sean más seguros, proteger al medio ambiente y a los animales y cuidarnos de las adicciones. Durante todo noviembre podremos compartir nuestras ideas en la plataforma virtual o en las casillas que instale el INE. Para saber más, puedes visitar INE.mx o llamar a INETEL. ¡Fue una fiesta más importante! INE. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Tomate saladet a $16.99 el kilo. Tú eliges naranja kilo, manzana golden en bolsa pieza o manzana roja en bolsa pieza a $19.99 cada uno. Y molida pulpa de red 90-10 a $129 el kilo. Vigencia solo martes 1 de octubre. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. Te esperan las frutas y verduras más frescas. Tomate saladet a $16.99 el kilo. Tú eliges naranja kilo, manzana golden en bolsa pieza o manzana roja en bolsa pieza a $19.99 cada uno. Y molida pulpa de red 90-10 a $129 el kilo. Vigencia solo martes 1 de octubre. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Seguimos aquí hablando del buen hábito de la lectura y estamos hablando con el director y también con personal aquí, Ruth. Gracias. Un gusto tenerlos aquí del Tecnológico de Piedras Negras y pues hablando de este tema tan importante como es la lectura y lo que están promoviendo también, ¿no? Parte de eso es la Feria del Libro. ¿Desde cuándo se están realizando ferias del libro en la institución? Ay, qué buena pregunta, no venía preparado para eso. ¿Es la tercera edición? Es la tercera edición, pero no sé si previamente, con años de anticipación, años anteriores, haya existido alguna feria del libro. Esta es mi segunda feria del libro, yo tengo un año y medio aquí en como director del Tecnológico. Y obviamente al momento de llegar yo aquí y darme cuenta de esta feria del libro, me encantó y vamos a seguir trabajando. ¿De dónde viene usted? Yo estuve trabajando en Nuevo Laredo 22 años, y de ahí en enero del 23 me incorporé a Piedras Negras. ¿Cómo ha sido ese cambio? No, pues bastante importante, muy, muy cómodo, muy seguro, muy, muy libre, muy, con mucha libertad de hacer y moverme para todos lados, porque bueno, es una ciudad muy segura, muy tranquila, con las problemáticas que tiene cualquier claro. ciudad, pero con una tranquilidad que me puedo desarrollar muy bien en la ciudad. Da gusto escuchar eso, ¿no? Que, sí, claro. que vengan a nuestra ciudad y que se sientan cómodos y que, bueno, 22 años es toda una vida. Sí, sí, sí. Y ahora iniciando aquí un reto nuevo. Un reto bastante importante, un reto muy, muy interesante que tomamos y que con mucho gusto lo estamos afrontando. Yo soy egresado del Tecnológico de Piedras Negras. A lo mejor está mal que yo mencione todo esto ahora, pero soy el primer director de la institución que es egresado del TEC. Entonces eso me crea muchos compromisos, me crea mucho amor, me crea mucha dedicación que quiero darle a la institución.
Y dentro de esas actividades, pues tenemos que buscar lo mejor, lo más trascendental para esta institución. Es una institución que en este mes, bueno, el mes de septiembre cumplió 48 años de existencia, que hemos estado festejando ahí con algunos eventos muy particulares, pero que necesitamos reforzar la identidad, que tenemos que procurar que el Tecnológico de Piedra Negra vuelva a ser el Tecnológico de hace tiempo, donde todo el mundo se peleaba por entrar, donde nuestros egresados siempre han estado a la vanguardia, han estado ocupando puestos importantes en la ciudad, en la región, incluso en el extranjero. Hemos tenido muchos retroalimentación de muchos egresados que están fuera del país con puestos importantísimos que particularmente yo nunca me los imaginé así. Entonces eso te inyecta esa energía, claro, esa vitalidad para seguir en ese mismo ritmo. El compromiso es muy grande, pero también sé que estoy armado con un gran equipo de colaboradores, eso de subdirectores y de jefes, que tenemos todos la misma idea de llevar esto a como dicen, ¿no? Como dicen, al siguiente nivel, de llevarlo a más allá, y creo que esta actividad de lectura de las ferias del libro complementan esa parte, ¿no? Que tenemos otros, como decía hace rato, tenemos la visión y el interés de formar al estudiante en capacidades técnicas, científicas, pero también hay que reforzar esta parte, ¿no? Y esta feria del libro dijo algo bien importante, perdón que lo interrumpa, porque la semana pasada estuvieron aquí con nosotros los chicos de Urban Paint, uh-huh, y uno de ellos egresado, uh-huh, de ahí del Tecnológico, y él dibujó el mural entrando, sí, al Tecnológico, y de hecho si tú pasas por carro, o sea, volteas y se ve el oso, ¿no? Sí, que es la mascota, y él me decía, es la primera vez que me subo a la grúa, y él la manejaba, la grúa, porque pues es una pared enorme, sí, ¿no? Sí, no sé si más de 5 metros, sí, sí. Y entonces él sentía muy bonito, porque él sentía, bueno, mi casa de estudio, y estoy plasmando lo que ellos están realizando ahorita. Y ahorita que lo escucho a usted, es muy bonito eso, porque él está orgulloso de su escuela y de que le dieron la oportunidad de plasmar ese mural y de dejarlo ahí. Y ahorita que usted dice, soy la primera persona, director egresado del Tecnológico de Piedras Negras, uh-huh, ¿qué fue para usted volver a pisar? Porque pues todas las instituciones, si yo voy donde dice la primaria, pues te emocionas, sí, te acuerdas, sí, cuando sí, eras niña, la secundaria, la preparatoria, en fin, todos tenemos memorias. ¿Qué fue para usted llegar a Piedras Negras después de 22 años fuera, pero pisar la institución donde usted iba como estudiante? Y ahora, pues, el líder, ¿no?, de toda esa institución. Pues es una gran emoción, digo, estar de nuevo en la institución que te formó y recordar muchos de los momentos que viviste como estudiante, desde los espacios en donde convivías con los amigos, los laboratorios donde te hacías prácticas y tareas y demás, como los maestros, porque también me encontré docentes que fueron mis maestros en aquel tiempo. Y entonces es algo muy, muy padre, lleno de sentimientos, en donde por una parte yo llego como el alumno egresado más orgulloso, porque claro, estoy llegando a casa y llegando por la puerta grande, llegando como director. Entonces, por una parte, ese sentimiento, ¿no? De ese siento muy inflado, como un globo aerostático, como un pavo real, no sé, algo muy importante, pero también con el compromiso, ¿no? De que ya estás ahí y las actividades que tiene Tecnológico no se basen nada más a que esté una persona presente ahí, sino a lo que vas a hacer como directivo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a implementar? ¿Qué buscas? ¿Cómo esperas dejar tu imagen, tu sello a la institución? Entonces, para mí es un buen reto, un gran reto que me gusta, que lo estamos desarrollando, que le estamos dando todo el impulso, y hemos estado buscando las mejores condiciones para el Tecnológico. Vamos avanzando poco a poco, la competencia es mucha, sí, la competencia es muy alta, son hasta ahorita son 14 universidades de educación superior las que hay en la ciudad. Hay más de 80 programas educativos, creo que es una
muy vasta oferta educativa la que hay para la cantidad de población que vive en la región de este estado. Por lo tanto, tenemos que ser más inteligentes, tenemos que buscar las mejores estrategias para que el tecnológico siga teniendo la calidad y la matrícula esperada. Entonces, eso es importante. Adelante. Y parte de esto, pues es esa feria del libro, tenemos aquí un anuncio, ¿no? Con la feria del libro que están promoviendo, lo estamos viendo ya. ¿Nos pueden platicar, Ru, de todo el programa? Bueno, en realidad es también como lo mencionaba, este año me hice cargo del Centro de Información y pues es la primera feria del libro que me toca colaborar. De verdad que es algo que yo totalmente, o sea, que desconocía totalmente. Sin embargo, puedo decir por experiencia propia ahorita que es algo muy bonito. Te va guiando, te va atrapando, te va haciendo parte de algo tan importante como es la lectura, esos espacios, los jóvenes estudiantes, o sea, en realidad es algo muy, muy bonito que te va atrapando. La Feria del Libro, sin duda, pues es uno de los eventos, de las actividades que tenemos en el Centro de Información y en el Tecnológico, que nos ayuda a impulsar esta estrategia nacional de lectura. Como temática principal tenemos el fomento a la lectura. Es importante que todos sepamos que aparte de que los beneficios de la lectura son muchos, sin embargo nosotros como tecnológico reconocemos el valor que tiene en el desarrollo integral, no nada más el crecimiento intelectual, sino también el enriquecimiento personal. Son cosas importantes para tener éxito profesionalmente. Sabemos y reconocemos que un buen profesionista tiene que estar hecho o tiene que complementarse de varios factores que influyen en ese comportamiento en la vida ya profesional, en las empresas. Entonces, ahorita este año el fomento a la lectura para nosotros es importante, es una estrategia que estamos implementando, lo mencionaba el doctor. Los clubes de lectura, el 6 de septiembre, para ser exactos, se inauguró el club de lectura Horizontes Literarios con el Fondo de Cultura Económica. Horizontes Literarios. Tiene bonito título. Uh-huh. A ver, explícame eso, ¿cómo? Bueno, en realidad ¿inauguraron el primer club de lectura? Bueno, años anteriores había un club de lectura, pero era liderado por los jóvenes, los mismos estudiantes. Ahora quisimos hacer parte de nuestros compañeros docentes que faciliten esos espacios para los estudiantes. Que ellos sean los que lleven el club de Así la lectura. Es. Okay. Que sean parte. Y como bien lo dijo el director, hemos tenido muy buena respuesta. Bueno, con base a eso decidimos que la Feria del Libro tuviera esta temática, el fomento, el viralizar la lectura, el decirles a los jóvenes que leer no es aburrido, que realmente es algo que nutre, desarrollo, aporta mucha seguridad, perdón. Desde el momento que haces una lectura en voz alta, tienes el dominio de escenario, dominio de tema, dominio de... Que ese es todo un tema, Ruth. Sí. Leer en voz alta es otra... Ya desafiante, ahorita en estos tiempos es algo desafiante. Yo me acuerdo en alguna ocasión, tuve una cirugía y entonces no podía ver. Y tengo un club de lectura y tenía el libro, ¿no? Y pues no podía leer. Entonces me acuerdo que le dije a mi papá, pues léeme. Sí. ¿No? Y entonces se sentía medio curioso, ¿no? Como que dije, ya no soy la niña que te leen cuentos, ¿no? Porque a mí me gustaban los cuentos. Ya no me gustan los cuentos. Pero era muy bonito, ¿no? Ver los cuentos y todo. En ese entonces, me acuerdo que mi papá pues se sentaba ahí a mi lado y me empezaba a leer. Es diferente. Totalmente. Es diferente. Y hasta para él es un lector, ¿verdad? Siempre tiene sus libros y demás. Pero él empezó a leerme. Entonces yo así como que, a ver, ponnos atención, Claudia, ¿no? Porque de repente se me iba. Uh-huh. Sí. Y yo, a ver, no. Y entonces, cada día le dije, no, pues continúale, ¿no? Pero es diferente, o sea, leer en voz alta es un reto. Y es que dimensiona también, o sea, uno va visualizando lo que estamos escuchando, entonces es bien importante porque la mente es muy creativa y escuchar la lectura en voz alta para el lector aporta muchísimos beneficios. Uno de ellos principalmente es la seguridad de poder hablar en público, la seguridad de poder... Es que fíjate, perdón que te interrumpa porque tenemos que ir a una pausa, lo que estás diciendo está padrísimo. Porque no hemos hablado de la lectura y de los libros y demás,
Pero eso de la lectura en voz alta no lo habíamos tocado así, y fíjate la importancia que tiene. Vamos a una pausa y regresando, Ruth, continuamos con esto. Ya volvemos. Acompáñanos a festejar un año más del Nacho Fest, este 3, 4, 5 y 6 de octubre en el Paseo del Río. Festejaremos con el grupo Caballo Dorado, Son Candela, Retratos Imaginarios de Nuevo Laredo, La Gozadera de Monclova y muchos más. Además tendremos el certamen de Señorita Turismo, el concurso del Nacho Exótico, el Nacho Original y el Nacho Más Grande del Mundo. Música, concursos, antojitos, juegos mecánicos y mucha diversión. Este 3, 4, 5 y 6 de octubre en el Paseo del Río. Nacho Fest 2024. El Nacho es proteína. Come frutas y nopales. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Tomate Saladet a $16.99 el kilo. Tú eliges naranja kilo, manzana golden en bolsa pieza o manzana roja en bolsa pieza a $19.99 cada uno. Y molida pulpa de res 90-10 a $129 el kilo. Vigencia solo martes 1 de octubre. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. Aquí en Pemex. ¿Pemex? En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y lo más ahorrativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo aquí. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Forma parte de la Universidad de Durango, Campus Piedras Negras. Trabajar y estudiar sí es posible. Urban Paint. Somos un grupo de artistas dedicados principalmente al muralismo. Urban Paint es un proyecto que nació para dar un espacio a los artistas que buscan vivir de su arte, darles la visualización y el alcance para poder lograrlo. Actualmente nuestra principal fuente de trabajo es el muralismo, con el que se busca dar identidad a negocios, casas, espacios públicos, etc., mientras se promueve la creación de arte urbano. Con estos murales se busca darle mayor identidad y hacer que los locales destaquen usando colores y diseños creados para cada uno. También se cuenta con la Galería de Urban Paint, un espacio de creación e interacción donde se lleva a cabo toda la producción de instalaciones artísticas, esculturas y modelados que se llegan a pedir, la pintura de cuadros decorativos y arte de cada uno de nuestros artistas, los cursos donde se busca introducir a las personas al arte de una forma divertida e única. Es un espacio donde nos gusta que los artistas se sientan cómodos y convivan en un ambiente tranquilo y agradable. Asimismo, la gente que le agrada el arte puede pasar un rato agradable. Pronto tendremos actividades inmersivas donde se divertirán y vivirán el arte desde perspectivas nuevas. Seguimos hablando aquí de este tema tan importante como es el fomento a la lectura. Y antes de irnos al corte, pues estábamos hablando con Ruth y con el doctor, ¿verdad? También, pero... con Ruth, de la importancia de la lectura en voz alta. Es sumamente importante, como lo mencionaba hace unos momentos, aporta muchísimos beneficios. El principal para mí, yo creo que para todos, que todos podemos observar, es la seguridad que te da el leer frente a un grupo, a un público, la seguridad que te da el dominio del tema, el dominio de escenario, desde los movimientos corporales, la dicción, todo el volumen de voz, a moderarlo.
modularlo, perdón, y es bien importante. Tan importante es la lectura en voz alta como la lectura en silencio. La lectura en silencio sí. Te invita al análisis, te convierte en una persona más analítica, cuestionas. Entonces, es importante tanto la lectura en voz alta como la lectura en silencio, ¿verdad? Eso es importante porque, como les daba yo el ejemplo, ¿no? Muchas veces vamos a una conferencia, nos podemos perder, pero yo me acuerdo mucho en primaria. Sí. En primaria era mucho fomento de la lectura. Iniciábamos, me acuerdo perfecto, en paz descanse, la profesora Juanita, que era una de mis maestras en primaria, y siempre empezaba leyendo. Y me encantaba cómo le hacía el punto y el coma y la voz que tenía. Me acuerdo y ahorita. Y es que desde la forma de tomar el libro, la postura erguida, yo recuerdo también, bueno, en la primaria, que por lista, era la primera actividad que hacíamos. Estábamos en fila, te levantabas y tenías que pararte, tomar el libro, ojear de una manera pues delicada, una manera de tratar con cuidado lo que era el libro, la dicción, la forma de cómo te proyectabas y sobre todo el tono, ¿verdad? De cómo modulas el tono de tu voz, los signos de admiración, de expresión, de interrogación, tantas cosas que es ofreces. Es que un punto y coma hacen la diferencia, ¿no, doctor? Hasta una coma hace la diferencia. Que una disculpa porque ahorita elegí licenciado y es doctor, que lo andamos con licenciados, ingenieros y demás, ¿verdad? Pero un punto y coma hace la diferencia. Sí, bastante. Sí, creo que las comas, todos los signos de puntuación deben ser respetados porque una misma frase puede tener más de un sentido. Claro. Y en ese más de un sentido, pues incluso por ahí hemos visto anteriormente esa relación, ¿no? Cuando no pones una coma, por ejemplo, hay una frase, ¿cómo amaneciste hoy, no? Sí, sin pausas y es una pregunta, pero si le pones una coma al después cómo, tiene otra interpretación, sí. ¿Cómo amaneciste hoy? Entonces son detalles, es un ejemplo muy, muy trillado, muy conocido, pero da a conocer la importancia que tienen los signos de puntuación, saber que hay pausas, saber que hay pausas largas, saber que hay cambios, saber que hay emociones reflejadas en la lectura, y entonces tiene que reflejar para que tenga sentido la lectura, porque no puedes tomar un libro nada más y empezar a leer línea tras línea, y ya terminé, ¿y qué te dejo? Pues no me acuerdo. Y es dijo algo bien importante, darle sentido a la lectura. Sí, ¿no, es Ruth? Que todo también es parte de una comunicación efectiva. Claro. La forma de la lectura aporta muchísimo en la manera que nosotros nos expresamos, nos comunicamos y sobre todo transmitimos el mensaje. Eso es importante y me encantó que recordaras esa anécdota, ¿no? Como atrás de cámaras, ¿no? Le comentaba que cuando yo estaba era primero, segundo de primaria, dejamos nuestro pupitre y era la hora de la lectura. Entonces había un círculo en el piso y todas nos sentábamos en círculo y empezábamos a leer y la maestra nos ponía musiquita clásica. Yo me acuerdo, era en primero y segundo de primaria, eso se acostumbraba. Y ahora que te estoy escuchando, sí es cierto, tenías que estar siguiendo la lectura porque entonces decían, Claudia, Gaby, Mónica, Sonia, levántate y entonces tenías que estar, ¿cuál es la que seguía? Se me fue el avión, no estás poniendo atención. Concentración. Sí, sí. Fíjate que mencionaba eso de los niños, tenemos una actividad muy padre también con un grupo de estudiantes de una primaria de ahí de enfrente del tecnológico de la colonia Cumbres. Es una actividad muy bonita que vamos a hacer con los niños. ¿Una actividad que el tecnológico lleva a esa primaria? No, vamos a llevar los niños de la primaria al tecnológico dentro de este marco para hacer una actividad muy padre. ¿No te quieres platicar? Sí, sí. Es la escuela invitada es la escuela Andrés Cárdenas Amaro, de ahí de la colonia Cumbres. Los tenemos de invitados especiales en esta feria de libro, en la tercera feria de libro del tecnológico. Ofrecemos un cuentacuentos. Ahí estamos viendo el programa. Así es. Son niños de quinto grado, de quinto grado, que van a presenciar un cuentacuentos especial llevado a cabo por la licenciada Vicky Cázares. Nos va a acompañar y realmente, bueno, también nos estuvo en la inauguración de nuestro taller de lectura, que todos quedamos encantados con ella, de verdad. No, es que Vicky, extrovertida y enamorada y apasionada, y entonces todo eso sí lo refleja. Logró atraparnos a todos, al principio todos desconcertados, pero finalmente atrapó a los jóvenes, que yo creo que era el objetivo, y desde ahí supimos que íbamos a tener éxito con el club de lectura. Entonces, bueno, llevamos a estos niños como invitados el jueves 10 de octubre
primeramente Dios, y ahí estarán. Sí, y es parte de lo que mencionamos, ¿no? Tienes que empezar a hacerlo desde los niveles pequeños, de niveles básicos, claro, para que esto pueda trascender. Entonces, por eso lo hemos incorporado como una actividad dentro, para que también ellos, si ya lo conocen o no conocen el hábito de lectura, lo empiecen a desarrollar o lo promuevan, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos esa responsabilidad también, ¿no? No es nada más a nuestros estudiantes, sino a todos los grupos o todos los niveles hacia abajo. Claro. Si nosotros queremos, a final de cuentas, trascender como institución, si es que afectar a todas las áreas, y no nada más en el área externa, ¿no? Como profesionistas o como generando ingenieros o contadores o licenciados, sino también generando algo de cultura, algo de valor, no nada más a nuestros estudiantes, a los estudiantes que vienen detrás, a la comunidad que nos rodea, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, me acuerdo ahorita del evento del eclipse, que tuvimos muchísimos invitados, y muchos eran de la colonia de enfrente, ¿no? Uh-huh. Que abrimos puertas y entraron para ver cómo se visualizaba el eclipse, y que los especialistas les dijeran qué es lo que estaba pasando, porque no era nada más de verlo, sino era enseñar qué estaba pasando. Eso demostrar. Es importante, ¿no? Porque yo le comentaba tras cámaras que estábamos platicando que yo me enamoré de la lectura siendo adulta. Y ahorita que que los estoy escuchando, y que dices que también tenemos que dar el ejemplo y demás, pues entonces, sin darme cuenta, pues yo tuve el ejemplo de un papá lector toda la vida. Papá tuvo un libro en sus manos, guardaba todos los libros. Mi padrino, me acuerdo ahora, de primera comunión, me regaló una colección de cuentos, y entonces eran en miniatura, cállate, o sea, era una cosa, yo estaba fascinada con mis cuentitos, yo todo doy, y esos no sé dónde quedaron, ¿verdad? Pero acabo de rescatar un cuento que le comenté, que fui a la oficina de papá y todo guarda, y que voy viendo, y dije, pero ¿cómo? Y no me lo llevé a mi consultorio, donde tengo mis libros favoritos. Ahí puse mi cuento, se está medio deshaciendo, medio, todavía aguanta. Aguanta, pero, una generación más. Ajá, entonces dije, entonces el amor por la lectura a lo mejor ahí estaba, pero sí, no lo había palpado o visto como ahora. Es un domingo y hay mi cafecito y en el jardín y a gusto, y empiezas a leer, y entonces es padre cuando te desconectas. Totalmente. A mí me pasa algo muy, gracioso, ¿verdad? Ajá. Estoy en, recientemente también tenemos una campaña de dona un libro, comparte una historia a las empresas, lo extendimos hacia las empresas. La empresa Fujikura nos dio una generosa cantidad de libros académicos, obras literarias, novelas, revistas, etcétera, pero realmente fueron de gran utilidad para nosotros y para la comunidad estudiantil. Entonces, al momento de estar clasificando, ¿verdad?, ya en oficina, digo, ay, ahorita este lo voy a guardar. Y luego, ay, entonces es algo que realmente inconscientemente te va jalando, te enamoras, terminas enamorándote de algo. Yo era compradora de libros porque decía, cuando tenga tiempo lo voy a leer. Ahorita no, ahorita es ya, le doy 5 leídas a la página, ahí estoy, y es bien importante, realmente es importante, y hay que viralizarla. Fíjate que estaba leyendo en alguna ocasión. Yo cuando voy a una librería, a mí me gusta ir a la librería, sí, me gusta entrar, me gusta el olor, me gusta tocar los libros, sí, me gusta ver de qué trata este. Ojalá. Y a veces me quiero traer 3-4, ¿no? Sí. Para cuando tenga tiempo, o para cuando salga, o para cuando hoy puedo, entonces voy. Sí. Y estaba leyendo eso donde dice, no está mal comprar varios libros para cuando tenga tiempo, o aquellas personas que luego compran libros y nunca los leen. Ah, bueno, hay que darnos el tiempo, pero decía, es como si vas al mandado y pues nada más voy a comprar cierta cantidad. Sí. Compras otras cantidades, ¿verdad?, que puedes tener en la despensa, además, para cuando se llega a necesitar tenerlos. Sí. Y a mí me llamó mucho la atención eso de decir, sí, es cierto, a veces tenemos cosas que, sí, entonces invertirle en un libro, pues es una inversión. Claro. Que tarde o temprano lo vas a usar. Sí, bueno, quiero hacer primero un paréntesis para, sí, agradecer a la empresa Fujikura por la donación que nos hicieron de libros, una, claro, cantidad bastante importante. Estuvimos ahí y nos dio mucho gusto conocer eso, es lo que nos contaban ellos, ¿no? Que ellos hicieron su campaña al interior y hubo mucha gente que llevaba el libro para donar para el tecnológico, egresados, o no egresados. Ellos dijeron, dona un libro. Y todos sus empleados o los que quisieron donaron un libro. Sí, pusieron una mesa para donación. Y esos libros se fueron al tecnológico. Esos llegaron al tecnológico. Entonces, muchas gracias a la empresa Fujikura por esta donación.
estamos todavía en ese proceso de cuáles tomamos y cuáles no, porque también, bueno, particularmente algunos compañeros del Tecnológico también hicimos alguna donación de libros, entonces tenemos una buena biblioteca para esta actividad. Y eso es algo muy importante que se puede ampliar todavía aún más. Tenemos que ir a una pausa, pero regresando seguimos tocando este tema de dona un libro, porque hay campañas muy buenas y a veces nosotros no nos damos cuenta y podemos ser portadores también. Ahorita volvemos. Gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Vive la experiencia República. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor. Amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia República. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Tomate Saladet a $16.99 el kilo. Tú eliges naranja kilo, manzana golden en bolsa pieza o manzana roja en bolsa pieza a $19.99 cada uno. Y molida pulpa de res 90-10 a $129 el kilo. Vigencia solo martes 1 de octubre. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. Chirey sigue festejando con grandes promociones. En Tigo 2 Pro, mensualidad desde 4,200 pesos. Tigo 4 Pro, mensualidad desde 5,500 pesos. Tigo 7 Pro, mensualidad desde 6,350 pesos. Además, Tigo 8 Pro y Arrizo 8. Enganche del 10%, un año de seguro gratis y 0% de comisión por apertura. ¡Te esperamos! Bueno, y seguimos hablando aquí con el doctor Gustavo y con Ruth, y estábamos viendo el video, gracias producción por ponerlo, porque estuvo aquí con nosotros Horacio Chávez, y estábamos hablando de, bueno, darle la bienvenida, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene un año aquí en la institución, en el Tecnológico de Piedras Negras, después de 22 años de Laredo, tiene un año aquí en Piedras Negras, ex alumno del Tecnológico y ahora director de esta institución. Y el video que nos pusieron en producciones de Horacio Chávez, que estuvo aquí también con nosotros con los Urban Paint, que andan poniendo sentimientos plasmados por todas partes, ¿no?, donde vamos. Y él también hablaba de la emoción de poder dejar plasmado su arte en su institución. Claro. ¿No? Entonces. Sí, este video sirvió para varias cosas, ¿no? Primero, obviamente, publicidad. Buscamos nosotros, claro, también publicidad, pero más que publicidad es el reforzamiento del sentido de identidad. Habemos muchísimos egresados en la ciudad, en la región, en donde sea, y el ver el oso, ver la casa de los osos, te recuerda, ¿no? Te dice, ay, qué padre, aquí estuve uh-huh. yo. Se despierta el orgullo, se despierta la satisfacción de haber estado ahí. Y eso se trataba, este mural, que se viera desde fuera que esta es la casa de los osos y que los estamos esperando y que somos una figura, una mascota que impone, claro, como el Tecnológico queremos que imponga, ¿no? El Tecnológico es una institución
que debe de imponer, que debe marcar el rumbo en la región. En este mural, precisamente, Horacio, que fue estudiante de nosotros, dejó parte de su creatividad, de su idea, de su arte. Y ahí hay una pequeña frase que él dejó para... Allá abajito, ¿verdad? Se alcanza a ver letras blancas. Ajá. Es la frase que él dejó de dedicatoria para un agradecimiento también a su familia que lo estuvo apoyando en los estudios. Ah, mira, muy bien, Juanito, que lo estás poniendo ahí. Ahí está. Ok, esa es la dedicatoria. Ahí está. ¿Alguien alcanza a leerla? No, yo no me la sé, pero ahí no está tenemos la tan buena vista. De Horacio Chávez. Pero qué hermoso, ¿no? Dejar eso plasmado, pero sobre todo lo que usted dijo ahorita, la identidad. Eso es bien importante, ¿no? Como la identidad de mi familia. Yo estoy orgullosa de mis padres, de mi familia, de los amigos, obvio, de mis hijos, obvio. Claro. Pero también de todas esas personas que han llegado a claro. mi vida, de esos amigos inesperados que de repente llegan, sí. ¿no? Entonces te vas formando en una identidad, esos amigos con los que creciste, con los que ya no están, con los nuevos, en fin. Y ustedes, esta actividad que están haciendo, pues es también un punto de acercarnos. Sí, es una gran actividad. Incluso tenemos invitados muy relevantes. A ver, pongan otra vez el programa personalidades. Ay, qué bárbaro, Juanito, súper bien. Qué bárbaro, Juanito. Mural dedicado a los directivos, profesores, compañero especial, a mis padres. A ver, léalo más fuerte para los que nos están escuchando por la radio. Mural dedicado a los directivos, profesores, compañeros y en especial a mis padres por apoyarme a lo largo de mi carrera. Horacio Chávez. Excelente. 16 de agosto. Excelente, agosto. Juanito, te aventaste. Gracias, pero gracias. No es que aquí el equipo que tenemos, disculpen. Disculpe. Nosotros también tenemos aquí un gran equipo. Muchas gracias, chicos, te aventaste. Gracias, producción. Todo es el trabajo en equipo. Todo es el animarnos unos a otros, pero el hacer lo que tenemos que hacer. Pero entonces usted, como líder de una institución, el llevar esa pasión, ¿no? Que tenemos que hacer otro programa. Tenemos que porque hacerlo. Ya se está acabando el tiempo, pero tenemos que hacer otro programa. Pero no sin antes, Ruth, doctor, invítenos a esta Feria del Libro. Bueno, tenemos la Feria del Libro que vamos a realizar el 9 y el 10 de octubre, miércoles y jueves próximos. Y tenemos muchas actividades, son actividades tras actividades. De las 9 de la mañana paramos a las 2, un break, y continuamos a las 5. Y tenemos pláticas muy interesantes con personalidades de aquí de la ciudad. ¿A quién tienen? Mire, por ejemplo, en la primera conferencia tenemos la importancia de la lectura en la formación profesional, lo que platicamos hace rato. Que la maestra Maritza Valeria de Ríos Cerro. Es fundadora de la casa editorial Somos Pensadores, de Allende. Wow. Realmente es algo muy inspirador. De verdad los invitamos que vayan y que presencien esta bonita conferencia, porque realmente nos va a dejar muchísimo, nos va a dejar bastante. Okay. ¿Y cuál es los otros invitados? La doctora María del Carmen Maqueo. Ah, la doctora Maqueo. Pendientes con ella, sí. Sí. ¿De qué va a ser el tema? Ella va a hacer un taller de lectura, opulencia. Se llama Opulencia, Relatos de la Opulencia. Okay. Entonces va a estar muy interesante. El doctor Héctor de Luna, Villarreal. Ay, sí, un fuerte abrazo al doctor Héctor, amante de la cultura y también autor, también claro. tiene su libro. Uh-huh. ¿De qué nos va a hablar? Del éxito, ¿verdad? Del éxito de la vida profesional y sobre claro. todo la importancia que tiene la lectura dentro de esto. La maestra, tenemos nuestra compañera María Enriqueta Reyes Berlanga, ajá. también con un libro que presentó su familia, de verdad muy bonito también, nos va a practicar su experiencia dentro de este proceso de publicar las memorias de su abuelo. Entonces está precioso. Eso está precioso. Sí. Bueno, y tenemos también para los muchachos que ahorita les gusta, son amantes de crear contenidos en las redes, tenemos a la licenciada Paulina Arispe, nos va a enseñar cómo editar videos, crear contenidos, pero siempre, bueno, enfocado a buenas causas. En este caso, se va a direccionar al fomento de la lectura, viralizar la lectura. Me encanta, Paulina. Wow, qué padre lo que anda haciendo. ¿Qué más? Sí, bueno, pues tenemos muchos invitados. Un cierre cultural donde la Casa de las Artes nos va a acompañar. Tenemos hermosos todos los de las Casas de las Artes. Sí, con un número especial, la danza, el Centro de Danza Moveo. Vivi Villarreal. Flamenco, dos exalumnos aquí que crearon, son ingenieros del área industrial, que crearon una
fundaron una escuela de música, entonces llevan a sus alumnos. No, entonces también, nada más el mensaje que queremos dar en esta parte es de que aunado, ¿verdad?, con la carrera profesional que puedas tener, es también la parte que integra o que te forma como persona. Claro. Y sobre todo la música, ¿verdad? Claro. Las letras hechas música, etcétera. Claro. Entonces, tenemos muchos invitados. ¿Y entonces abierto a todo el público? Totalmente. ¿Abierto al público? ¿Otra sí. vez las fechas? Miércoles 9 y 10 de octubre. Ok, la semana que entra. Así es, en las instalaciones del Centro de Información Tecnológico de Piedras. ¿Y pueden ingresar a alguna página para las personas, para que vean todos los horarios y las pláticas y las conferencias? A mí ya se me antojaron todas. Sí. Eso es algo padrísimo porque esto, pues, siempre estamos buscando qué hacer. Entonces, bueno, el Tecnológico de Monterrey, el Tecnológico de aquí de Piedras Negras, sí. La Feria del Libro, el próximo miércoles 9. Miércoles 9 y jueves 10 de octubre. El Centro de Información es el recinto, creo que más hermoso del Tecnológico en varios sentidos, ¿no? Es una instalación muy bien cuidada, pero también por lo que contiene, ¿no? Por la información y ahora por lo que se va a hacer. Claro. Creo que se oyó medio poético, pero la verdad es así. Así salió. Ahora cuando... ¿Verso sin esfuerzo? Sí, ¿verdad? Sin pensarlo. Ahora con esta Feria del Libro hacemos la atenta invitación para todas las personas que quieran ir a conocer las actividades que se van a realizar. Tenemos muchas actividades muy interesantes, muy recreativas, tenemos muchas actividades en todo sentido, ¿no? Claro. Lectura en voz alta, talleres, visita de los niños de la primaria, música. Entonces, hay una variedad de actividades que proponemos a la comunidad. Sí. Quien quiera asistir, bienvenido. Y son dos días que, bueno, están llenos de actividades que son, uh-huh, pues muy lucrativas y, claro, de mucha ayuda para todos los demás. Tenemos que resaltar también que la presencia de las librerías locales, tanto como Educal, okay, e Historias de Bolsillo. Con excelente, Carla, con Eddie Parra y con Carla Rodríguez, que también son libreros apasionados de la lectura, que están también vienen aquí al programa, así que un fuerte abrazo para ellos. Y tenemos que cerrar, les dije que nos iba a faltar, tenemos que organizar otra entrevista. Director, bienvenido a Piedras Negras, que muchas sigan gracias los éxitos, y Ruth, que sigas, gracias, con esa pasión y esa alegría por contagiarnos a todos y qué bonito lo sí que están realizando. Y pues a todos nosotros, pues vamos a aprovechar todo lo que tenemos y lo que nos está ofreciendo el Tecnológico aquí de Piedras Negras. Y bueno, pues próximamente nos volvemos a ver. Claro, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en un programa más de Construye tu Camino, abrazando la vida. Bye bye.